Ah, bueno, como le decía, acá lo que se hace es un equilibrio. Hago el equilibrio para encontrar cuánto es X, ¿no? Todo lo que hago acá, la finalidad de todo esto es encontrar cuánto vale esta X. Ese sería acá el gran problema. ¿Cómo sé cuánto vale X, no? Entonces acá, con esta pequeña teoría que le expliqué de cómo encontrar, hagamos un ejemplo, ¿no? Vayamos a su práctico y busquemos un ácido o una base débil, ¿no? Entonces acá busquemos el, ¿cómo se llama acá? La 37. Ya. Esto de acá. Y coquémoslo acá. Entonces acá, por lo tanto, tengo lo siguiente. La pregunta 37 dice lo siguiente. Acá, un poco más grande. Me pide calcule el pH de una solución ¿a cuánto? Al 0,5 molar, ¿no? Me dice a esta concentración de una solución de ácido acético, ¿no? Muy bien, me pide acá la solución de ácido acético. ¿Cómo sé cuál es el ácido acético, ¿no? Entonces acá lo que hacemos sería, esto acá es un compuesto orgánico, ¿no? Los que están viendo química orgánica sabrán cuál es, ¿no? Pero si el examen le llega aquí un compuesto orgánico, ácido acético, cianuro y demás, yo le voy a colocar en la pizarra cómo sería la forma, siempre que sea un compuesto orgánico, ¿no? Porque eso andan ustedes en química orgánica que se ve al segundo semestre, ¿no? Entonces acá lo que hacemos sería, el de acá es el ácido acético, ¿no? Entonces el de acá voy a copiarlo. O, bueno, solamente eso. Esto acá. Y coloco acá lo que es el ácido acético, ¿no? Que sea tamaño 36, que sea de color negro. Ya, ¿algo ahí? Bueno, este es el famoso ácido acético, ¿no? ¿Qué más me da la denuncia aparte? ¿Cuya constante de acidez cuánto es? 1,5 por 10 a la menos 5. Dice acá, constante de acidez sería el K2A. Bueno, eso vamos mejor de otro color. Coloquemos color celeste. Lo que hago acá, primer paso que sería acá, primer paso es disociar, ¿no? Debo acá disociar. Como acá tengo lo que es una constante, el caso A, ¿esto acá cómo sería? ¿Sería reversible o irreversible? ¿Cómo sería acá la reacción? Es una reacción reversible, es decir, que va a ir de dos flechas, ¿no? Un claro ejemplo de una reacción reversible, a ver, cuando tenemos lo que es hielo, el hielo, ¿eh? Que si el hielo lo sacamos del refrigerador y lo ponemos ahí unas 3 horas, ¿qué pasa con el hielo? El hielo se convierte en lo que es en agua, ¿no? Ahora, si ese agua lo vuelvo a colocar a la heladera, al congelador, ¿en qué se convierte ahora? Se convierte en hielo, ¿no? Por eso acá es una reacción reversible, que puede ir de una fase a otra fase y puede volver a su estado inicial. Entonces, es muy diferente que lo que hacía con el papel, ¿no? Se quemaba y no volvía, ¿no? Por eso acá se llama lo que es una reacción reversible. O sea, acá lo que hacemos es colocar acá lo que es el ácido acético. El segundo paso acá es disociar. Como sé que este es un ácido, como sé que es un ácido, al momento de disociar, ¿qué es lo que hago acá? Yo acá voy a separar lo que es un hidrógeno. Entonces, el hidrógeno acá lo voy a disociar. ¿Qué me quedaría acá? Me queda lo que es hidrógeno. Hidrógeno más lo que es lo que sobra acá sería el acetato, ¿no? O sea, acá copiemos y reemplazamos acá. Ya, 36. Que sea esto, tamaño 36, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces ahí, esa es la forma de cómo disociar. Separamos lo que es este hidrógeno y se formó ácido más acetato, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué sigue a partir de acá? Colocamos en un tiempo inicial, ¿no? En un tiempo inicial, ¿cuánto valía? Entonces acá, de este ejemplo, ponemos lo que es tiempo inicial. Hacia acá, en un tiempo inicial, tiempo cero. ¿Cuánto es la concentración? 5 molar, ¿no? O sea, acá pongo lo que es la concentración, valía 5 molar, ¿no? Entonces acá,
Coloco lo que es su concentración, 5 molar, 5M. Perfecto. Hazlo ahí. Valía 5 molar, esto, al comienzo. Y no había nada de hidrógeno, tampoco no había nada de acetato, ¿no? En un tiempo inicial no había nada del otro ni del otro, ¿no? Entonces acá, esto lo voy a marcar y lo colocamos acá. En un tiempo inicial no había nada de hidrógeno, tampoco no había nada de acetato, ¿no? Ya, aló, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre acá en un tiempo de equilibrio? Pongo acá lo que es en un tiempo de equilibrio. En un tiempo de equilibrio. Tiempo de equilibrio. A ver. Ya. Entonces acá lo que ocurre sería esto acá, esta concentración acá inicial que ocurre acá, comienza a reducir. Pongo acá lo que es 5 menos X, ¿no? 5 menos X. Y lo que acá redució, esa cantidad X, ¿dónde aparece? Aparece en la parte de hidrógeno y en la parte de acetato, ¿no? Pues acá ponemos que esto valía X y que esto igual valía X, ¿no? Acá pongo lo que es X y acá pongo lo que es la otra X. Entonces acá la finalidad de esto es encontrar cuánto es la X, ¿no? Porque lo que yo quiero encontrar es cuánto vale X, la concentración de hidrógeno, ¿no? O sea, acá en este ácido acá, como no sé cuánto vale X, lo tengo ahí. Como no sé cuánto vale esto, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá sería, voy a hacer un equilibrio. ¿Cuánto es la constante de acidez, el K_A? Pongo acá el K_A, la constante de acidez es igual a 1,5 por 10 a la menos 5, ¿no? Ponemos acá lo que es por 10 a la menos 5. Ese es el dato que me da el examen, el enunciado. 10 a la menos 5. Ya. Ahí. Con este dato acá lo que hago sería, hago lo que es un equilibrio. ¿Cómo acá hago el equilibrio? ¿A qué es igual acá el K sub A? Decimos acá, K sub A es igual a qué. K sub A es igual a la concentración de qué, de hidrógeno, ¿no? Pongo acá, K sub A es igual a la concentración de hidrógeno. Hidrógeno multiplicado por qué, la concentración de lo que es acá el acetato, ¿no? Entonces acá pongo de vuelta esto, y este acetato acá lo voy a copiar y lo colocamos acá. Esto, ¿sobre qué va? Va sobre la concentración de qué, de lo que hace el ácido acético, ¿no? Entonces acá esto voy a copiarlo y acá lo reemplazamos. No, acá no. Pongo acá lo que es el símbolo de concentración, el corchete, ahora sí, de ácido acético. Bueno, ese es el equilibrio que hay, ¿no? Que hemos visto en el tema anterior. De este equilibrio lo que hago es reemplazar los datos que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que digo acá? Reemplacemos y sabemos que aquí es igual la concentración acá de hidrógeno, X por X, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que tendría? Tengo acá lo que es, esto vale X multiplicado por X, sería X cuadrado, ¿no? Entonces acá, todo esto acá sería X multiplicado por X. ¿Sobre qué? Esto va multiplicado por 1, 5 menos X, ¿no? Es igual a la constante K sub A. ¿Cuánto vale K sub A? 1,5 por 10 a la menos 5, ¿no? Ya, ¿algo ahí? Muy bien. Expongamos el color negro. Ya, perfecto. Me queda eso. Entonces, lo que hago acá sería despejar o encontrar cuánto vale X. Pero acá en lo que es pH hay una pequeña condición. ¿Para qué? Para que yo pueda eliminar esta X, ¿no? Esto acá se puede llegar a despreciar siempre y cuando cumpla una pequeña condición. Pero ¿cuál es esa condición?
que se encuentra acá en su formulario, ¿no? Veamos acá, con esta, si esto acá cumple, se puede eliminar la X, pero si no cumple, no puedo, ¿no? Pongamos acá lo que es la condición, me dice lo siguiente, ¿no? Entonces, esto acá, ponemos acá, esa es la condición, entonces acá reemplazamos, ¿no? Decimos que esa es la condición de acá, y reemplacemos. Esto acá es rojo, muy bien. Ya, y acá reemplazamos, decimos de cuánto es la concentración acá inicial, 5, ¿no? Digo acá lo que es 5, divido acá sobre la constante. Le puse acá sobre K, ¿por qué? Porque puede que sea esto K sub A, puede que sea K sub B, y cuando hagamos el tema de sales sería K sub H, ¿no? Pero cuando es ácido base, K sub A para ácido, K sub B para sal, ¿no? Pero K sub B para base. Como esto es un ácido, sería el K sub A. ¿Cuánto es el K sub A? 1,5 por 10 a la menos 5. Entonces acá, si usted lo puede calcular esto acá, esto, ¿cuánto sale? ¿Sale mayor que 1000 o sale menor que 1000? Mayor que 1000. ¿Cuánto mayor es 1000? ¿Por cuánto? ¿Cuánto acá es su valor? O mejor así, si me sale mayor que 1000, pongan esto, ¿no? Pongan lo que es esto ahí. Y acá pongan lo que es un bien, ¿no? Un símbolo de bien. Ya, acá ven ustedes que esto cumple. Al colocar que esto acá cumple, ¿qué es lo que hago? Simplificamos lo que es la X, ¿no? Está bien ahí y ponemos acá que cumple, ¿no? Ya, esto acá, esto cumple. Ya, ahí pongo lo que es esto cumple, cumple. Como esto cumple acá, simplificamos la X, ¿no? Ya, esto ahí, esto que sea color rojo. Y bueno, como esto acá ya cumplió, que sea un poco más, un poco más grueso. Muy bien, este X acá lo que hago es simplificar. ¿Por qué? Porque esto cumplió, ¿no? Al momento que simplificamos esto de acá, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente, X por X, que es igual a X cuadrado, ¿no? Entonces acá lo que hago es colocar, pongo que tengo acá X cuadrado, muy bien. Ahora, este 5 que está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Eso acá que está dividiendo, pasa del lado A, multiplicar, ¿no? Entonces, ¿acá qué me quedaría? Acá me quedaría que X cuadrado, acá es igual, ahí, X cuadrado, es igual a 1,5 por 10 a la menos 5, que se encuentra acá, multiplicado por 5, ¿no? Muy bien, me queda eso. Lo siguiente, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá sería, debo acá quitar esta X. ¿Cómo quito esa X de acá? Aplicando lo que es raíz cuadrada, ¿no? Entonces acá digo lo siguiente, ¿no? Aplicamos la ecuación, decimos acá que aplico una raíz cuadrada. ¿De qué? Raíz cuadrada de X cuadrado. Entonces acá, X cuadrado, muy bien, esto de acá, ahí, esto acá es igual a ¿cuánto? De vuelta a una raíz cuadrada, ¿dónde está esto? Ya, ya. A raíz cuadrada sobre todo esto. Si ustedes acá, por favor, lo pueden calcular, ¿cuánto vale X? Acá, raíz cuadrada de lo que es X cuadrado. Acá este cuadrado desaparece. ¿Qué tendría acá? Tengo cuánto vale X, ¿no? Así que acá digo lo siguiente. Decimos X es igual a cuánto. Si ustedes lo pueden, por favor, calcular. Sale
8,7 por 10 elevado al exponente menos 3. 8,7 por 10 a la menos 3, ¿no? Menos 3. ¿Alguien, por favor, puede confirmar eso? Muy bien. Me salió lo mismo. Ya, perfecto. Como tengo acá cuánto vale X, me pide acá calcularme el pH. Entonces acá, ¿qué es lo que hago acá? Ocupo la fórmula, que es igual pH. Decimos que pH es igual a la concentración de hidrógeno, ¿no? Entonces acá pondría lo siguiente. El pH acá es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Bueno, a lo Ya, ahí. tía. Y acá reemplacemos los datos. Decimos acá, el pH es igual, esto que sea acá, el color negro. ¿Y cuánto es esta concentración? 8, 8,7 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces acá reemplazamos, decimos eso. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular esto acá, ¿cuánto sale? Sale 2,06. 2,06. ¿Alguien puede, por favor, verificar? ¿Sale eso? Sale. Muy bien. Entonces, este es el pH de cuánto? El pH es de 2,06. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Ya. Digamos que por acá capaz no cumplía esto. Digamos que acá me salía 900. Cuando esto acá no cumple, ¿qué es lo que hago? Yo no puedo simplificar esto. ¿Por qué? Porque no me cumplió la condición. Si no cumple esta condición acá, no simplifico eso. Entonces acá, ¿qué es lo que haría? X por X, X cuadrado. ¿Qué aplicaba acá? La ecuación cuadrática, ¿no? Aplicaba la ecuación cuadrática y encontraba cuánto vale X1, X2. Y el X que es positivo, ese X voy a ocupar, ¿no? Siempre y cuando no cumpla, ¿no? Pero si cumple, acá se llega a despreciar, ¿no? Solo eso, ¿no? Bueno, hagamos otro más de ácido débil, ¿no? Veamos práctico. Y busquemos un ácido o base débil, ¿no? Se dan cuenta que acá, el acá lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Por qué? Porque el acá es una sal. ¿Qué dice acá? Dice cloruro de amonio, ¿no? Este es una sal. El de acá igual lo mismo. ¿Qué dice acá? Cianuro de sodio. Este es otra sal. Cuando es con sal, ¿qué ocupo acá? Siempre que sea con sales, ocupo lo que es el tema del K+H, ¿no? Que sería la fórmula acá. Lo que es el K+H. Esta formulita acá. Siempre que sea una sal, ¿no? Y cuando es con sal, lo que hago acá, debo conjugar lo que es el agua, ¿no? La sal con el agua va a formar un ácido fuerte, una base débil, ¿no? O si no, un ácido débil, una base fuerte. Pero eso vamos a tocar la próxima clase con más calma, ¿no? Ahorita no, ¿no? Por lo menos tocamos lo que son ácido y base fuerte y débil, ¿no? La próxima clase tocamos lo que es la sal, ¿no? Entonces acá lo que hago, busquemos uno que sea ácido o base, ¿no? Ya, hagamos el acá, la 39, ¿no? Pues acá la 39 la voy a copiar y vamos a colocarla acá en la diapositiva, que sea tamaño 20. Y ahora sí, hagamos esto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice acá el enunciado? Me dice calcular el pH de una solución de cuánto, de 0,25 molar. Esa es la concentración, ¿no? ¿Qué más me dice el enunciado? ¿De qué? ¿De qué solución? De un ácido nitroso, ¿no? Perfecto. ¿Qué más se le dice aparte? Su K+A, ¿cuánto vale? 4,5 por 10 a la menos 4, ¿no? Muy bien. Entonces acá comencemos. ¿A qué es igual acá el ácido nitroso? Entonces acá, esto acá, voy a coger la flechita. Primero acá lo que hago es la igualación. ¿Cómo sería acá el ácido nitroso? A ver. Primero hidrógeno, ¿qué más sigue acá? Hidrógeno y
Nitrógeno, ¿qué más parte? Acá es oxígeno. ¿Qué sería acá, el 2 o el 3? ¿Con qué acaba acá primero? ¿Con qué prefijo? Oso. Cuando es oso, ¿cuál es su valencia? La menor valencia. Menor, ¿no? Entonces, ¿ya cuánto? Más 3. Más 3, más 1, más 4. 4 entre 2. Acá sería lo que es 2. Lo que ustedes deben hacer acá para este examen de acá es saber nomenclatura. Porque qué decir ácido nitrócido, ácido sulfúrico, sulfuroso, cosas así, ¿no? Ustedes deben saber la nomenclatura, ¿no? Para que hagan, ¿no? Esto acá es fácil, sí, amor. Pero si yo no sé cómo se llama esto, cómo se escriben, ya estoy fregado, ¿no? Porque no voy a poder avanzar ni para adelante ni para atrás, ¿no? Eso les recomiendo, ¿no? Lo que hago acá sería, lo que hago acá es disociarlo. ¿Cómo disocio eso? Debo acá separar lo que es el tema de hidrógeno, ¿no? Porque este es un ácido, ¿no? Digo, Ah. ahora, hidrógeno más que lo que me queda acá, que sería el nitrato, ¿no? El nitrógeno, ¿okay? Nitrito, ¿no? Entonces acá, esto es copiar, se disocia entre ácido más nitrito, ¿no? Entonces acá, a lo mismo. Esa es la forma de cómo disociarlo. Con una flecha de ida, una flecha de vuelta. Ustedes, como están en su hoja, hagan así, ¿no? Pongan acá lo que es una flecha de ida y después ponen lo que es abajito, otra flecha de vuelta, ¿no? Algo ahí. Esa es la forma de colocar, ¿no? Flecha de ida, flecha de vuelta. Pero lo puse así más fácil, ¿no? Pero ustedes pongan así una flecha de ida y una flecha de vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué sigue después de esto? Lo que sigue después de esto acá es colocar en un tiempo inicial de cuánto era, en un tiempo inicial, cuánto había de concentración. Pongo acá tiempo cero y había cuánto, 0,25 molar, ¿no? Pongo acá al 0,25 molar. Entonces acá ponemos, esto valía un valor de 0,25 molar. ¿Qué más aparte acá? No había nada de hidrógeno, tampoco no había nada de nitrito, ¿no? Entonces acá, esto acá, copiémoslo y colocamos acá. No había nada de hidrógeno, tampoco había nada de nitrito, ¿no? Tampoco había nada de esto. ¿Qué más aparte? Pongo lo que es acá, ¿qué pongo acá? ¿Tiempo final o tiempo de equilibrio? Pongo acá lo que es tiempo de equilibrio. ¿Por qué equilibrio? Porque hay un K, hay una constante de acidez, ¿no? Entonces acá digo lo siguiente: 0,25 menos cuánto. 0,25 menos X, ¿no? 0,25 menos X. Y acá, ¿qué se forma? Se forma lo que es X y X, ¿no? Entonces acá ponemos lo siguiente: X y X, ¿no? O sea, acá ponen lo que es X y acá se pone lo que es otro, lo que es X, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago después de eso sería encontrar de cuánto vale X, porque esa X es la concentración de hidrógeno, lo que me interesa a mí encontrar, ¿no? Entonces acá lo que hago primeramente es colocar de cuánto es gas SUA. 4,5 por 10 a la menos 4, ¿no? Pongo acá que el K SUA tienes ese valor. K SUA vale 4,5 por 10 a la menos 4. ¿Qué más aparte? ¿Qué hago acá? Lo que hago acá es hago un equilibrio. ¿Cuál sería acá la forma de equilibrio? Si acá decimos que el K SUA que es igual. Acá ponemos esto más grande, este costado, ya. K sub A que es igual a la concentración de qué? Concentración de hidrógeno. Pongo acá lo que es hidrógeno. Multiplicado por la concentración de qué? Del nitrito, ¿no? En la casa de lo que es el nitrito, lo pongo acá. ¿Sobre qué? Sobre el ácido nitroso, ¿no? Sobre el ácido nitroso.
Muy bien. Perfecto. Entonces, esto acá es el equilibrio en este ácido, ¿no? Ya puse acá el equilibrio. ¿Qué es lo que sigue de acá para adelante? Debo reemplazar los datos, ¿no? Acá reemplacemos. Decimos que el K sub A, ¿cuánto vale? 4,5 por 10 a la menos 4. Reemplazamos acá. ¿Cuánto vale acá lo que es la concentración de hidrógeno? Vale X. Decimos acá X multiplicado por X sobre la concentración de ácido nitroso. Entonces acá reemplazo eso y reemplacemos los datos. ¿Qué es lo que hago ahora? Primero lo que hago es ver si yo puedo simplificar o no esta X. Es lo primero que hago. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo verifico si puedo despreciar o no lo puedo despreciar? Con la condición. Aplico la condición y veo si se puede despreciar o no. ¿Cuál es la condición acá? Es esta condición de acá. Ahora sí, verifiquemos. Pongo acá la condición. Acá pongo lo que es K sub A. ¿Cuánto valía acá? Valía acá 4,5 por 10 a la menos 5. La concentración acá vale lo que es 0,25. Y Ah, ya veremos. voy. ¿Pueden verificar, porfa, si sale esto mayor que 1000 o menor que Sí, 1000? mayor. ¿Es mayor? Ya, ¿cómo es? Es mayor, le pongo lo que es acá, que esto cumple. Y como esto cumple, ¿qué es lo que hago acá? Esto acá está cumpliendo, lo que hago sería despreciar lo que es esa X, ¿no? Esta X acá despreciamos. Acá se desprecia. Muy bien. Y después eso lo que hago sería, ahí, ya, despreciamos esta X. Después de despreciar acá sería X por X, ¿sabes lo que es X cuadrado, ¿no? Entonces acá, esto acá voy a copiarlo. Y lo reemplazo, digo, X cuadrado, que es igual a 4,5 por 10 a la menos, ¿cuánto? A la menos 5, ¿no? Acá por si acaso es menos 5, menos 4, no es menos 5. Es menos 4, acá era menos 4, ¿no? Acá, por favor, si lo pueden verificar, si ya cumple, ¿no? Creo que no cumplía, o sigue cumpliendo. Sí, sigue Cumpliendo. cumpliendo. Ya, sigue cumpliendo también. Acá es por 10 a la menos 4. Acá es 4,5 por 10 a la menos 4, multiplicado por 0,25. Entonces acá como tengo lo que es x cuadrado, lo que hago es aplicar raíz cuadrada, ¿no? Entonces acá, ya que está acá, esto copiemos. Muy bien, esto es copiarlo y lo reemplazo acá. Decimos es igual a lo que es raíz cuadrada de x cuadrado. Acá es 4,5 por 10 a la menos 4. Y va lo que es multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 0,25. Si ustedes acá, por favor, pueden calcular cuánto vale x. Este cuadrado acá desaparece con la raíz cuadrada, ¿no? Y me queda lo que es x. ¿Ya? ¿Halo ahí? Entonces acá A mí encontramos. me salió 0,01. Ya. Cero coma Esto. cero diez. 0,01 o 0,10. 0,01. 0, ¿no? ¿Qué sigue Sí, después de sí. 0? Seis. Ya, 6. 60. Ahí, perfecto. Tenemos con eso. Entonces, esto vale X, ¿no? Como tengo esta X de acá, lo reemplazo lo que es a esta hidrógeno, a X. Ya tengo cuánto vale lo que es el hidrógeno, su concentración. Por lo tanto, acá ocupo la fórmula. ¿Qué fórmula? La que me dice que pH es igual a la concentración de hidrógeno. Y acá reemplacemos todo esto acá. Muy bien, decimos que pH es igual a menos logaritmo de concentración de hidrógeno. ¿Cuánto valía esto? 0,0106, ¿no? O sea, acá reemplazamos este valor de acá y calculamos de cuánto es su pH. Es de 1,97. ¿Alguien puede, por favor, confirmar eso? ¿Sale? Sí, sabe eso. Muy bien. 1,97. Muy bien, entonces acá le ponemos este cuadrito.
Y de esa forma acá encontré que encontramos el pH de una solución de ácido nitroso. Entonces acá, hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre eso? Como les decía, vuelvo a repetir, si esto no cumplía, acá yo no lo puedo despreciar. Si esto no desprecio, acá ocupo la ecuación cuadrática. Digo acá x por x, x cuadrado, esto pasa acá a multiplicar, calculo lo que es cuánto vale x, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos equilibrio? Calculamos x1, x2, ¿no? Y el x que sea positivo reemplazaba, ¿no? Si en algún caso no cumpliera, pero casi en todos los casos, casi en todos, siempre cumple. Solamente hay uno que otro que no cumple, ¿no? Pero son pocos, ¿no? Son un poco raros, ¿no? ¿Y qué pasa si no cumple? Como le decía, pues si no cumple esto, ¿qué es lo que aplicaba acá? ¿Qué tendría acá? X cuadrado. Esto acá, lo que está acá, dividiendo, pasaba como acá, pasaba a multiplicar, ¿no? Pasaría así, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hace? Aplica matemática, ¿no? Este acá multiplica a dónde. Multiplica a este multiplica a dónde. A este, ¿no? ¿Y qué aplico acá? La fórmula que se encuentra acá. Lo que hicimos en el tema anterior. Con esta fórmula acá, ¿qué encuentro? X1, X2, porque tengo acá esta ecuación cuadrática, ¿no? Con esta ecuación acá, y como tengo acá X cuadrado, ya encuentro cuánto vale X, ¿no? Si es que no cumpliera. Eso, por si en un caso, cuando ustedes hagan su práctico, algo que no cumpla, háganlo con eso, ¿no? Ya. ¿Alguna duda más que tengan? Sí, eso nomás. Y manda video en aumentar.